La verdad es un libro, Where Good Ideas Come From, que acaba de ser traducido. En español lo ha traducido a una editorial que se llama Turner, en Madrid. Eh, Steven Johnson estuvo hace unos días en Madrid invitado por la Fundación Telefónica y a nos, los dos nos ha sorprendido mucho. Es un libro muy interesante que vamos a intentar sintetizar porque creemos que es práctico ¿eh? en cómo se generan las buenas ideas en una organización. Y lo que vamos a hacer es explicar las siete principales ideas. ¿Quieres bueno, hoy vamos a hacer algo un poco diferente, pero sabéis que normalmente con Antonella o habla ella o hablo yo, o hablo yo, y hoy vamos a hacerlo diferente, que estamos en familia. ¿eh? Vamos a interrumpirnos constantemente o complementarnos constantemente. Bueno, la primera idea de Steven Johnson es la idea de lo posible adyacente, que básicamente lo que quiere decir es la idea de que es muy importante... saber lo que tienes a tu alrededor en un determinado momento, eh qué tecnologías, qué materiales, qué ideas y que a partir de eso recombinándolo aparecen ideas nuevas. Entonces, si, si mira, que... este, esta incubadora es un poco la metáfora que resume todo el concepto que está a la base del libro y de todas sus derivadas. Eh, ¿Sabéis que una incubadora que se utiliza en, el, en Estados Unidos o en Europa es una herramienta complicada que cuesta 40.000 dólares y que hay que tener una expertise muy concreta para repararla y piezas muy concretas por si se rompe? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos que mandar una incubadora en países en desarrollo donde no tienen el dinero? Para piezas de recambio sofisticadas ni las saben reparar. Que cuando la incubadora llega y se rompe, se pone en una esquina porque ya no se sabe qué hacer. Entonces, el MIT, una organización especial del MIT que piensa el diseño para resolver problemas sociales, en colaboración con otro grupo, ha creado esta cosa de aquí, que se llama Neo basada en la idea que incluso en el país menos desarrollado, hay fácilmente una furgoneta Toyota y alguien que la sabe arreglar. Y entonces esta incubadora está hecha enteramente de piezas de coche. Es decir, parece una incubadora, pero dentro es un coche. Solo está hecha con piezas de coche y prácticamente todo el mundo, en cualquier país, incluso el menos desarrollado, la sabe reparar. Esa es la metáfora de lo que Johnson dice que es la innovación. La innovación no es un salto cuántico. La mente que tenta imaginar qué va a pasar en 10 años y romper el mercado. No, es una operación de bricolaje que se hace utilizando de la forma nueva piezas de recambio que ya teníamos en el garaje. Ese es el adyacente posible, combinaciones nuevas posibles porque basadas en piezas que están ahí. Esa es la idea fundamental.